Bueno, martes seguimos a full a full. Hoy nuevamente 5 kilómetros. El video del día de hoy es cómo correr todos los días. Bueno, empiezo, te voy a contar un poquito, voy a aprovechar en este video para contarles mi experiencia. Corro desde hace 25 años en forma amateur y hacemos reviews de todo lo que tenga que ver con el mercado deportivo tecnológico. Vamos a hablar primero de la distancia que estamos corriendo y por qué creo yo, en mi caso, que es la ideal. Bueno, estamos haciendo 5 kilómetros diarios, justamente de lunes a viernes, a veces los sábados, dejando un día de descanso. Eso que me permitió hacerme un hábito. O sea, todos los días un estímulo, todos los días tener que recuperarse para. Entonces, el cuerpo mismo te va enseñando, ¿sí? He corrido maratón, media maratón, o sea, si sos nuevo en el canal, uno va, con los años va aprendiendo, tanto de la experiencia, el ir a las carreras y también uno mismo, ¿sí? Entrenando con plan, con entrenador. Pero lo más importante, si sos nuevo y estás viendo este video, es que la idea es que cambies tu forma. No es un reto. Eso es lo que... Los retos sí sirven para motivar. Nosotros lo hacemos mucho para que juntamente cambies el chip. Pero el reto es el reto de tu vida. O sea, ¿por qué corro? Para estar bien, para estar mejor, para estar todos los días, como les digo siempre, un poquito más. Por eso corro, ¿sí? Bueno, 5 kilómetros todos los días. Hacía 10, hacía 50 semanales, sin tener en cuenta, como les digo, el objetivo de una carrera en un plazo breve, porque sí, tenemos que sumar más kilómetros para que el cuerpo se prepare para esa carrera, ¿sí? Pero si no, 5 kilómetros para mí es ideal. Como te digo, planificalo dentro de tu rutina de trabajo, hacelo un hábito. O sea, puedes decir voy a trabajar, no, puedo decir no voy a correr, tendría que decirte que no también, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque si lo tomas como una forma de vida y no como un reto, no es un reto, no dura 25 días, dura tu vida entera. Así que dale con todo, seguí todos los días, como te digo siempre, a full entrenando. Este último tiempo que vengo haciendo estos 25 kilómetros, me siento cada día un poquito mejor, ¿sí? También lo que te permite es, al hacer menos volumen, es tener más tiempo, que no gastar toda la energía y poder utilizarla también en un plan de preparación física todos los días. Si recién empezás y estás acá y llegaste hasta acá, es porque justamente querés correr todos los días. ¿Por qué también? Porque te sentís bien. Entonces esa es la clave que va a hacer que quieras correr todos los días. ¿Por qué cada vez más gente se suma a esto? Porque el que lo descubre no lo quiere dejar. Hoy son martes. Me levanto temprano, arranco con fuerza, con ganas, con energía. Por eso corro todos los días, por eso quiero correr todos los días. Y sí, dejo los días de descanso para justamente que esto perdure. ¿Por qué bajo el volumen también? Porque justamente me siento mejor con los años. Lo que quiero justamente, mi objetivo es sentirme cada día mejor. Tal vez hoy hago 15 kilómetros y mañana estoy cansado, entonces prefiero hacer 25 kilómetros semanales. Es un lindo volumen, me permite, como te digo, jugar si quiero elegir una carrera. Y lo que quiero que te quede del video del día de hoy es que tiene que ser el reto de tu vida, no el reto de los 25 días, sí como incentivo, pero que te quede grabado que no es algo que dura un día, ni dos días, ni cinco días, dura siempre. Y si haces que dura siempre, vas a vivir mejor, te vas a sentir mejor.
Ese es el objetivo del video del día de hoy. El reto de mi vida. Todos los días luchar contra mí mismo para levantarme y darle un poquito más. ¿Sí? Bueno, hoy les conté por qué corro 25 semanales, por qué estos 5 me permiten recuperarme, sumarle preparación física, hacerlo también con mi día a día. Y bueno, contame un poquito, déjame en los comentarios qué es lo que haces vos, si cuál es tu objetivo también. ¿Sí? Bueno, que sigan disfrutando de esto, como siempre, que es hermoso. Y si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita y compartilo. Muchísimas gracias.